El área del registro civil en el municipio de Atlixco continúa con la campaña de reposición de actas de manera gratuita a las personas que las perdieron el pasado sismo. Eliuja, como encargada del registro civil, comentó que este servicio ha aumentado en un 30% principalmente de personas afectadas. ¿Es alto el número? Sí, es alto. Se han presentado más o menos de las personas que han solicitado sus actas, podemos manejar que entre un 30 y un 40% de personas que fueron damnificadas y que ahorita se les hizo la reposición de sus actas, más o menos sí son ese porcentaje. En esta cuestión, las personas de qué o de dónde vienen más. En Metepec, Infonavit y algunas comunidades, no recuerdo ahorita, pero sí, ya son las menos, sí, pero sí están acudiendo. Lo notamos y nos lo explica la ciudadanía, porque nos manifiestan que no cuentan ni con CURP y su credencial de elector fue dañada, entonces no presentan absolutamente ningún documento. Enfatizó que aquellas que aún requieren de este servicio deberán acudir a las oficinas ubicadas en Plaza Atlixco, ya que ellos se encargan de buscarlos en el sistema para poder realizar este trámite. Entonces lo que hacemos es buscarlos en el sistema, y si en el sistema aparece y coincide que es el acta que necesitan, se les hace la reposición sin problema alguno. Claro, también me he encontrado con aquellos que viven aquí en Atlixco, pero fueron registrados en otro municipio, aledaño a nuestro, Tianguismanalco, Tochimilco. En esos casos sí les hacemos la invitación de que acudan al juzgado donde fueron registrados, pero son los menos. El horario en que deberán acudir es a partir de las 8 de la mañana. Se estima que en un tiempo de 4 días las personas puedan contar con su acta. Pues al día. Claro que sí. En la mayoría de las instituciones de gobiernos, llámese Seguro Social, INE o INEGI, ya les están pidiendo el acta actualizada. Sí es importante que la tengan a la mano, sí. Ya no te están aceptando el acta cuando fuiste registrado, o simplemente para registrar a sus bebés, también ya les pedimos que el acta la presenten actualizada, para contraer matrimonio también. Cabe mencionar que este trámite se estará realizando de manera gratuita hasta nuevo aviso.